el Ministerio del Centro Cristiano de Restauración Familiar en Ureña y sus pastores John William y Rosy de Campos presentan Palabra de Vida. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto delante de Dios. Palabra de Vida. Señor, te bendecimos y te exaltamos, te honramos, te adoramos. Señor, te glorificamos. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Señor, gracias por lo que estás haciendo en este lugar, en los retiros. Gracias por cada hermano que está siendo transformado, que está siendo tocado allí, Señor, en estos retiros. Señor, sabemos que lo que viene para el Centro Cristiano Ureña son cosas mayores, Señor. Hoy nos preparamos con humildad, con reverencia, con respeto a amar la palabra, Señor. Y declaramos que esta bendita y santa palabra, Señor, queda sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Queremos darte gracias por aquellos hombres, Señor, que fueron inspirados para que el texto llegara a nuestros días, Señor. Por aquellos hombres y mujeres que pagaron el alto precio, Señor, de la impresión, de la difusión, de poder traducir, Señor, de poder analizar, de poder ayudarnos, Señor, con la comprensión de la palabra. Gracias porque hombres y mujeres estuvieron dispuestos a pagar un alto precio de ir a otros lugares, a otras latitudes de la tierra, donde allí no llegaba la palabra, Señor. Hoy nosotros somos bendecidos por aquellos hombres del pasado, por cada pastor, por cada maestro que hasta el día de hoy nos ha enseñado, que ha tenido el tiempo necesario para enseñarnos, para adoctrinarnos, Señor. Hoy te damos a ti alabanzas y te damos adoración. Declaramos que nosotros, así mismo como hemos recibido, también nosotros, Señor, la compartiremos y la daremos, Señor, a conocer a lo largo y ancho de la tierra, Señor. Hoy queremos, Señor, decirte que nuestro corazón es tierra fértil, Señor, y tu palabra, Señor, como preciosa semilla, no llegará y no quedará vacía, Señor, sino por el contrario, dará fruto de una manera ilimitada, al 100, al 60 y al 30 por uno. Pedimos que la presencia del Espíritu de Dios nos ilumine, nos ayude a guardarla, ponerla por obra, y declaramos, bendito Dios, que de todo lo que ocurra en este lugar, la gloria, la adoración y la alabanza sean a ti por todos los siglos de los siglos. Y un pueblo bendecido dice un fuerte... ¿Qué tal se dice un más fuerte? Amén. Amén. Y prepare para recibir palabra que va a bendecir su corazón y su mente. ¿Usted está listo? Muy bien. Estábamos compartiendo y hablando de un instrumento que es muy útil para nosotros. Es pequeñito, pero... ¿qué utilidad nos ha prestado hasta nuestros días, hasta el día de hoy? Y el tema que quiero compartir en esta preciosa noche se llama "Tiene que sucedernos a nosotros". Sigue la persona que está a su lado: "Tiene que sucedernos a nosotros". La historia está basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, donde tendremos allí en nuestra enseñanza. Así que abra su Biblia, pero quiero comenzar a hablar de ese elemento que usted y yo tenemos. A algunas personas les gusta cargar estos elementos para arriba y para abajo. A otros, personalmente, no me gusta cargar mucho estos elementos. No me gusta, pero son necesarios. Ahí en la siguiente diapositiva usted va a ver esos elementos que utilizamos a diario. ¿Ya la puede ver allí? No ha llegado. Ya nos va a ayudar ahí la proyección. Ahí va a llegar. Ahí se nos pasaron. Bueno, ahí empezamos a ver una variedad de llaves. Y desde ese momento vemos unas llaves antiquísimas, muy viejas. Hay muchas de ellas, muy rudimentarias. En la siguiente diapositiva estamos viendo unas llaves ya preciosas en oro. Puertas especiales. Y me doy cuenta, por ejemplo, estudiando un poquitico, que los que inventaron las llaves, el pueblo que comenzó a hacer este elemento y a trabajar con ellos, fueron los egipcios. Y después de los egipcios, algunos han atribuido que fueron los chinos los que comenzaron este proceso. Pero ellos comenzaron haciendo llaves
de madera. Y en la siguiente diapositiva creo que vamos a ver ahí unas imágenes de unas llaves, pero tremendas llaves que había. Ah, bueno, ahí me salió otro personaje primero. Este personaje, Genius Yale, fue el diseñador de la llave y la cerradura moderna que usted y yo conocemos hasta el día de hoy. Pero si usted ve a la mano derecha suya, esto era un proceso de cerradura en madera. Por lo tanto, esas llaves eran grandes, hostiles, eran algo muy fuertes. Los únicos que podían más adelante con los griegos y con los romanos poder acceso a las llaves metálicas eran los ricos, pero también eran llaves muy, muy, muy pesadas, eran muy obsoletas, y solamente hasta la Edad Media fue cuando comenzó a masificarse. En la historia nos muestra que en un pueblo llamado Nínive se encontró ese candado que usted estaba viendo ahí en las imágenes. ¿Se acuerda usted bíblicamente de Nínive? ¿Sí lo ha leído usted? ¿Qué pasó en Nínive? A ver, los que leen la Biblia, ¿qué pasó en Nínive? ¿Por qué es tan famosa Nínive? Hay dos acontecimientos muy importantes. Dios dijo que le iba a destruir esa región, y ahí Dios manda a un profeta llamado la paloma, eso significa Jonás. Jonás es enviado a ese lugar, y en Nínive encontraron este candado. Ahí se encontró esta pequeña obra. Esto era algo complicado. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en las ruinas del palacio de Sargón II, esto fue allí en el Imperio Asirio, se encontraron este tipo de llaves de madera. Medían nada más y nada menos que 1.2 metros, imagínese. ¿Cómo será el llavero? Ahora quiero preguntarle, ¿a cuántos les gusta las llaves? Cargar llaves. Uy, hay gente que tiene. ¿A cuántos no les gusta cargar llaves? Uy, la gran mayoría también. Usted es de los míos. Cuando hablamos de las llaves, ¿cómo se vuelve usted cuando se le pierde la llave? Ah, ay, que se le cierra el carro a uno, por ejemplo, y la llave adentro. ¿Sí le ha pasado? Bueno, la tecnología ha avanzado, y entonces después de estas llaves de madera, hoy en día tenemos unos circuitos de cerradura muy especiales. Pasamos de esas antiguas y esos candados, hoy en día tenemos tarjetas donde la cerradura funciona con esa tarjetica. Pero hay ya hoy en día sistemas biométricos donde con la lectura de la huella digital, o con claves, o aún con la lectura del iris de los ojos, se pueden abrir o se pueden cerrar las puertas. Hoy quiero hablarle de una llave muy especial que necesitamos conocer para que nuestra vida entre a una dimensión mayor. Capítulo 3 de Hechos, dice la Escritura, en el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Esto sería a qué horas? ¿A qué horas? El horario judío comenzaba desde las 6 de la mañana y esa era la primera hora. De tal manera que a las 12 del día tendríamos la hora sexta, y alrededor de las 3 de la tarde era la hora novena, era la hora de la oración. Muchos quieren, es solamente el tiempo de la mañana para la oración, pero qué bueno que usted dispone también un tiempo en el día para poder orar. Lindo el amén que dijeron, gracias al Señor. Verso 2. Y a esa hora, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, con ese calor y todas esas cosas, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y había algo que aclarar, porque es necesario entender que ese hombre estaba en una puerta muy hermosa, por eso se llamaba así. Pero un hombre que llevaba mucho tiempo ahí pidiendo dinero. Tal vez su vestimenta no era lo más agradable, no era lo más puede ser atractivo para la vista, y rayaba un poco con esa puerta majestuosa que había allí. Pero ese hombre se sentaba a recibir limosna. Y hay que hacer la claridad, porque
cierta religión tradicional enseñó por mucho tiempo a la gente a darle limosna a Dios, pero no es lo que nos muestra la Escritura. Bendito sea el nombre que a nosotros se nos, el nombre de nuestro Señor, que se nos abrió los ojos y entendimos por la palabra que al Señor le damos los diezmos, las ofrendas, traemos primicias, sembramos para la gloria del Señor y todo eso lo que Dios exige. ¿Cuántos decimos amén? La limosna es para darle al necesitado, al hombre, a la mujer que está pasando necesidad, y así se le llamaba en ese tiempo. Por mucho tiempo la iglesia tradicional tuvo a Dios como limosnero. Diga conmigo, eso no es de Dios. Ahora, dice ahí más adelante el texto. Este, cuando vio a Pedro, verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por todo lo que había sucedido. Cuando estamos mirando esta historia, queremos centrarnos inicialmente en un hombre que caminó con el Señor, que fue usado de una manera muy especial, un hombre que nos dejó un legado ahí a través de su escrito, un hombre que supo captar la visión de Dios y ahora está poniendo por obra todo lo que él había recibido en la preparación con el Señor. Estamos hablando del apóstol Pedro, y este hombre, guiado por el Espíritu de Dios, tenía un hábito de oración, pero no solamente le gustaba orar, sino que era un hombre que también tenía el hábito de acercarse al templo, de estar en el lugar donde la presencia de Dios está, como usted y yo lo hacemos cuando venimos a esta iglesia. El amén estuvo bajo, creo que apenas unas 423 personas en este lugar, pero creo que hay más personas que creemos que este lugar es un lugar de comunión con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero no solamente Pedro entendió esto, sino que Pedro se dio cuenta que en la iglesia y el templo era un lugar donde podría ser levantado como un centro de adoración a Dios. Creo que el templo y la iglesia ha sido también llamado para ser un centro de la revelación de la gloria de Dios. Creemos por lo que hemos entendido, que la iglesia y el templo es un lugar también para demostrar el poder de Dios. Diga conmigo, demostrar. Dígalo más fuerte, demostrar el poder de Dios. Creo también que la iglesia y el templo fue llamado para ser un templo o un centro de revelación de la expansión del reino de Dios. Y finalmente, creemos con todo el corazón que la iglesia fue llamada para ser un centro de avivamiento y de sanidad en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Pedro aprendió que por muchos años la iglesia y el templo habían comenzado a tener un hábito religioso, pero ahora era necesario que ocurriera una transformación, y entonces ahora era necesario romper unos esquemas. Este hombre que ahora está predicando la palabra del Señor, y que en un mensaje le predica a 3,000 personas, y en el segundo mensaje le predica a 5,000 personas, en dos mensajes gana a 8,000 personas, dos mensajes y ganar 8,000. Nosotros muchas veces tenemos que predicar 8,000 mensajes para ganar a dos. Este hombre tiene algo que enseñarnos en esta noche. Pedro se dio cuenta que no era solamente la predicación de la palabra. Diga conmigo, predicar es bueno. Yo creo que la predicación es muy buena, pero este hombre se dio cuenta que ahora Pedro necesitaba manifestar algo que había en su interior.
Cuando leemos la historia de Hechos del capítulo 3, nos damos cuenta que Pedro no era ese hombre que hoy en día estamos viendo aquí en el capítulo 3. Cuando miramos la vida de Pedro, vemos que era un hombre sacado de la pesca, era un pescador por muchos años. El Señor lo llama y comienza a hacer milagros, empieza a enamorarse del Señor, comienza a manifestar la gloria de Dios. Pero llega un momento donde al Señor Pedro, cuando es subido en Mateo capítulo 17 al monte de la transfiguración, el Señor, usted conoce muy bien, se transfigura en Elías, en Moisés, y está el Señor ahí. Y Pedro llega emocionado y le dice: Señor, construyamos tres enramadas. En otras palabras, construyamos tres grupos bíblicos, o construyamos tres unidades de evangelismo, o construyamos tres iglesias, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Y todo emocionado, el Señor le dice: no, Señor, así no deben ser las cosas. Diga conmigo: Pedro fue imprudente. ¿Usted alguna vez ha sido imprudente? Ay, Dios, cuántos problemas nos metemos nosotros muchas veces por imprudencia. ¿Usted ha dicho algo por imprudencia? Resulta que nosotros ahora tenemos un cachorro y hay un vecino que es zootecnista, y entonces estamos hablando de los perritos, y él dice: los perritos son lindos. Mire, los pinchers, por ejemplo. Digo: ay, no, a mí no me gustan los pinchers no me gustan, son muy pequeñitos, son flaquitos y son muy alborotaditos, son así todos nerviositos, a mí no me gustan los pinchers. Y de pronto él se queda hablando y dice: no, pero todos los perritos son bonitos, los labradores, eso. Y saben, yo tengo un pincher. Después de yo hablar mal de los pinchers, ese hombre: ay, qué imprudente muchas veces es uno, ¿no? Pedro fue imprudente. Pero no solamente Pedro fue imprudente, sino que vemos que cuando el Señor está predicando y dice a los discípulos: mi hora ha llegado el momento de ser entregado, se levanta Pedro de la mesa y le dice: no, Señor, que eso nunca te acontezca. ¿Cómo es posible que vas a morir? Si es necesario, yo doy mi vida por ti. ¿Se acuerda de eso? Y después el Señor le dice: ay, Pedrito, qué lindo, pero que apártate de mí, Satanás, le dice. Oiga, ¿cómo quedó Pedro? El Señor lo aparta y le dice: es necesario que esto acontezca. Es más, quiero decirte, antes que cante el gallo, vas a negarme. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, yo no lo voy a negar. Ahora, cuando Jesús es crucificado, está haciendo en el proceso de la crucifixión, nos dice la escritura que Pedro se acerca a un grupo de hombres y la gente empieza a mirarlo y a decirle: usted como que era de ellos, usted era de ellos. Y él dice: no, yo no era de ellos. Después se acerca a otra mujer y le dice: sí, Señor, usted era de ellos, porque hasta su forma de hablar te delata. Dígale a la persona que está a tu lado: tu forma de hablar te delata. Ay, si tu lenguaje es de fe, eres de los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tu lenguaje de queja avanza, de murmuración, de crítica, de chismes, de calumnias y todo, también eso te delata. Y entonces dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir, para decir: no, yo no soy de ellos. Realmente lo que pasa allí, ¿sabe qué pasa? Pedro no comienza a decir maldiciones. Lo que Pedro empieza a hacer es a decir vulgaridades y groserías y cuac, cuac, y cuac, 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 para camuflarse que no era de los de ellos. Ahora Jesús está en la cruz, y cuando está allí, ¿dónde estaba Pedro? Estaba escondido. Se fue con todos los discípulos. Solo uno quedó ahí a los pies de la cruz, Juan. Ahora, Pedro, usted conoce la historia de este hombre. Dice la Biblia que de cuando el gallo cantó por tercera vez, Pedro lloró amargamente. Y un escritor dice que desde ese momento el semblante de Pedro demudó, y lo único que hacía Pedro durante el momento en que Cristo es crucificado y cuando lo lleva los tres días, Pedro lo único que hacía era llorar con amargura por haber negado a su Señor y a su Maestro. Pero después de resucitar Cristo, ahora Pedro entra en un proceso bien hermoso. Pedro en este momento de la historia, en Hechos capítulo 3, está acercando al templo, está subiendo con Juan en ese momento de oración.
Para Pedro era un hábito frecuente buscar la presencia del Padre. Lo que no sabía Pedro es que un día, diga conmigo, un día. Ahora póngale un poco de suspenso, diga, un día. Pedro frecuentemente iba a la iglesia. Él frecuentemente se acercaba al templo para orar, para buscar el rostro del Señor. Pero un día vio a un hombre que yo estoy seguro que en muchas ocasiones ya lo había visto, ya era común. Era un hombre que dice la escritura que era cojo, que estaba allí en el templo y le estira la mano porque está pidiéndole a los hombres, pidiendo ¿qué? Limosna. Ahora, creo que aquellas personas que piden limosna, si se paran en algún lugar, pues saben frecuentemente quién es el que da y quién no da. ¿Sí o no? Entonces, si viene alguien que da, esa persona frecuentemente levanta la mano, estira la mano para pedir ayuda, para pedir que algo le demos. Pero si alguien no le da, entonces el que pide limosna dice, no, ese que viene ahí más amarrado, más apretado que tuerca submarino, ese no suelta nada, ese no. Entonces, como ya lo conoce, no le estira. Ahora, creo que si este hombre, viendo a Juan y a Pedro que venían a lo lejos, yo me imagino a este hombre ahí postrado diciendo, uy, vienen esos dos cristianos, esos tienen billete, los cristianos tienen billete. Ay, muy pocos amenes lo creyeron. Esos cristianos que vienen allá, esos son prósperos. Tienen cara de ser del centro cristiano. Entonces llega este hombre y le estira, acostumbrado a pedir limosna, se le estira la mano para poder recibir. Pero en esta mañana, como algunas veces nos pasa también a los cristianos, nuestros bolsillos parecen bolsillos de mago. Nada por aquí, nada por aquí. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Ahora quiero decirle, eso no es pecado. Sí, porque hay hermanos que le meten al otro en la cabeza, hermano, si usted no es próspero es porque está en pecado, alguna puerta usted le abrió al diablo. Yo conozco hermanos lindos del Señor, santos, consagraditos, uy, pero les toca vivir por fe. Uy, lo que ellos viven en sus casas, los alimentos y todo, muchas veces no hay. A veces no hay. Pedro está en una situación donde en ese momento no tenía nada. Pero al mirar la vida de Pedro, pues veo a un hombre que tal vez físicamente sí era el mismo corte, el mismo peinado, la misma barba, las mismas túnicas probablemente. Lo que Pedro no sabía es que en la cotidianidad y en ese hábito de estar haciendo lo que es agradable, un día Dios lo iba a sorprender. Diga conmigo, Dios lo iba a sorprender. Recuerde, estamos hablando de un hombre que viene en un proceso de restauración, viene en un proceso de levantarse, viene de lo bajo, ya comenzó y predicó su primer mensaje, predicó con el segundo mensaje, estaba viviendo cosas sobrenaturales. Y cuando se empieza ahora a acercar a este cojo, cuando empieza a abordarlo, empieza Pedro a sentir algo en su corazón, empieza a sentir algo en su alma, empieza a sentir algo en su cuerpo. Yo no sé, yo no estoy hablando de chiripiorca que a veces nos dan, a veces los cristianos y nos da la sacudidera. No estoy hablando de eso, porque muchas veces esos movimientos son más en la carne que en el espíritu. Pero creo que cuando el espíritu viene a nuestra vida, nuestra carne, que es débil, es impotente de poder resistir la gloria de la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Cuando se manifiesta el espíritu, esta carne comienza a manifestar, empieza a sentir algo que viene de parte de Dios. Y yo no sé si Pedro empezó a sentir algo en su corazón, o él sintió que algo se había apoderado de él, o mejor, Pedro ahora se está apoderando de algo y empieza a declarar cosas que no había declarado, y lo mira con autoridad y le dice, mira, en esta ocasión no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada, pero mírame. Cuando le dice esa palabra, míranos, nos está enseñando que este hombre cojo, por mucho tiempo, lo único que le había visto a la gente era la mano y el billete que venía en la mano. ¿Sabe que con Dios muchas veces es así? Nosotros muchas veces a Dios solamente le miramos su mano, a ver si tiene para darnos, y lo buscamos
Porque en sus manos, y a Él no le gustan las manos vacías, es porque Él siempre tiene algo para dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces las personas buscamos a Dios en un ayuno porque Dios tiene algo que darme. Señor, hago un ayunito y usted me da tanto. Señor, me meto tanto ratico de oración, esta semana la consagro en oración, pero usted me da tanto, o me sana, o me multiplica, o me da, o me restaura, o me bendice, o me convierte a fulano. Y le pedimos a Dios cambios. Ahora, no estoy diciendo que no hay que pedirle a Dios. Sí hay que pedirle a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Lo que está diciendo es que está muy mal hecho que nosotros solamente miremos la mano del Creador cuando nos olvidamos del Creador. Estoy diciendo que solamente miramos los milagros que puede venir de Dios y nos olvidamos del Dios que hace los milagros. Le hablé ahora a un cachorro. ¿Usted ha jugado con un cachorrito? ¿Usted le ha puesto esas peloticas que chillan a un cachorrito? Eso es curioso. Esas peloticas, si usted las empieza a mover o empieza a chillarlas, y los perritos empiezan, se desesperan. Y si usted empieza a moverse para allá, para donde usted le mueva, el perrito anda así. Y si usted lo tira para allá, entonces el perrito hace la magia para allá también. Vale un poquito el ejemplo que voy a dar, va a ser un poquito como... Pero usted me va a entender. Es gente que no está aquí, es gente de otros lugares, que mantienen mirando la pelotica chillona. Y entonces dicen, ay, en tal iglesia hay campaña profética. Y entonces salen para allá, entonces ellos van para allá. Y después dicen, no, campaña evangelística con fulano. Y van para allá. Y después no, que es en tal lugar. Y se van para otro. Y mantienen para allá y para acá, para allá y para acá. Sí conoce a algunos cristianos así. Pastor, yo con mucho cariño le llamo a esos hermanos los hermanos sangre. Son los que se recorren todo el cuerpo de Cristo. Van de un lado de una iglesia para otra, no importa, en ningún lado echan raíces, pero están buscando solamente lo que viene de la mano de Dios. Así era este hombre, solamente miraba lo que había en la mano. Él lo único que miraba y conocía era manos. Pero ahora Pedro le está con autoridad diciendo, ¿sabe una cosa? Usted me miró por muchas veces la mano. Ahora míranos. Y quiero decirle, se necesita tener mucha autoridad para poder llamar la atención de alguien que necesita, que está pidiendo. Y hay que estar muy seguro que uno puede suplir la necesidad de esa persona. Creo que por mucho tiempo nosotros hemos predicado grandes cosas, pero tenemos que llamar la atención de aquellos necesitados, y la iglesia necesita entrar a la dimensión de estar seguro que tiene algo para darle al que está necesitado. No podemos estar tratando de llamar la atención de algunas personas si no tenemos algo para dar. Todo esto acontece en el templo de Salomón, un lugar hermoso para los judíos. Y yo creo que en ese lugar, como iglesia, como lugar de culto, ahí se predicaron grandes mensajes como los que se predican. Y solamente aquí los creyeron. Vamos a decirlo más fuerte. Yo creo que en el templo de Salomón hubo gente elocuente para predicar tremendas mensajes y sermones expositivos que la gente decía, ¡wow! Usted ha salido aquí con mensajes que han impactado su vida. De gloria a Dios. Si usted ha vivido eso en el templo majestuoso, ocurrían eso. Estoy seguro que en el templo de Jerusalén también hubo ceremonias religiosas hermosísimas, muy decoradas, mucha pompa. Los sacerdotes muy bien vestidos, tenían pectorales con piedras preciosas, oro por todo lado, tenían unos vestidos de lino finísimos. La gente cuando mira, es el sumo sacerdote. Así como camina y viste usted también, porque usted es sacerdote para el Señor. Creo que había mucha elegancia. La música en ese templo tenía que haber sido algo sublime, lo que se cantaba allí, los himnos cantados y compuestos por David. Wow, eso tiene que haber sido glorioso. Creo que en ese templo tuvo que haber mucho movimiento y hubo aspersión, o hubo momentos de incienso que era agradable delante de Dios, de tal manera que su gloria Shekinah se manifestaba y la gente decía, ahí está Dios. Creo que en ese templo también hubo sacrificios de ofrendas, becerros, ovejas, hubo una cantidad de corderos que fueron sacrificados, palomos, como dice la escritura, y eso era masivo lo que ocurría ahí.
Diariamente sacrificaban en la mañana, en la tarde. Creo que en ese templo hubo grandes y lindos periodos de oración. Por eso es que Pedro iba a la hora de la oración. Ahora, si traemos esto a nuestro tiempo, a la iglesia del día de hoy, creo que la iglesia ha vivido esto también. No, creo que no, lo han creído todavía. Algunos lo dijeron como más por respeto ahí. Pero yo creo que la iglesia ha vivido esto y mucho más. Cuanto decimos amén. Yo creo que la iglesia de los últimos tiempos hemos vivido ceremonias y cultos también especiales. Grandes especiales musicales con salmistas, adoradores, directamente desde fulano tal. Ah. Esta mañana hablamos con los músicos. El salmista fulano de tal, que canta de todo menos salmos, pero es salmista. Creo que nosotros en la iglesia hemos vivido aniversarios de gloria. ¿Se ha vivido usted aniversario de gloria? ¿Y el de este año va a ser? Para chuparse los dedos. Uno lo creen algunos. Yo creo que va a ser glorioso. Vamos a tener celebraciones especiales, invitados especiales. Sin embargo, aunque todo esto se manifestaba ahí en el templo, alguien estaba en la puerta hermosa ahí sentado. ¿Quién era? ¿Quién era? Diga conmigo. Y el cojo ahí. ¿Qué había dentro del templo? Cosas gloriosas, poderosas. Pero en la puerta, el cojo ahí. Y ahora, en ese momento, Pedro comienza a hacer su arribo al templo. Ahora, amigo, quiero decirle que lo que empieza a vivir Pedro es algo que le va a marcar la vida a él. Es algo que él va a comenzar a sentir. Y juntamente con él venía otra gente a orar también. Venía multitudes, personas venían allí a orar, a clamar. Pero ahora Pedro se detiene, comienza a conversar con este hombre, comienza a llamar la atención de este hombre. Y mientras está en ese momento de estar hablando, Pedro ahora es el que estira la mano. Ya no es este hombre, el cojo. Ahora Pedro estira la mano y le dice: levántate en el nombre de Jesús. Y en ese momento dice la Biblia que ese hombre se pone en pie y sus tobillos, sus piernas, mire, el ADN de ese hombre empezó a cambiar. Los músculos empezaron a fortalecerse. Los tendones empezaron a estirarse, empezaron a tomar consistencia. Los huesos empezaron a trabajar. Lo que ese hombre no había hecho por tantos años, lo que ese hombre desde nacimiento había sufrido, en ese momento cuando Pedro le da la mano, algo empieza a ocurrir. Ese hombre, yo no sé si empezó a sentir dolores, calambres, yo no sé qué empezó a sentir, pero lo único que sí sé es que ese hombre empezó a recibir lo que Pedro tenía, que no era oro ni plata, y que ahora estaba recibiendo para poder ser levantado y poder demostrar que Cristo es real. Vengo a decirle, lo único que tú necesitas es hacer lo correcto. No sé cuánto tiempo has estado en problemas, pero un día como esta noche, pero un día como esta semana, Dios puede visitarte. Dios va a hacer algo en favor tuyo. Lo que parecía perdido, lo que parecía que ya no tenía solución, lo que estaba completamente destruido, Cristo con su poder lo puede hacer. Él nos puede afirmar, nos puede levantar para ser de bendición sobre esta tierra. Si usted lo cree, diga amén. Wow. Este hombre está ahora sintiendo algo, bien atención. No habían, escuche muy bien, ellos no habían alcanzado a orar todavía. Ellos apenas iban entrando a la oración. Nosotros queremos solucionar las cosas primero orando y después actuando. Yo sí digo, hay que orar primero si se tiene la oportunidad. Pero si no se tiene la oportunidad y algo ocurre, usted y yo tenemos que estar preparados para responder a la necesidad de un pueblo que tiene necesidad de Cristo. Por eso tenemos que estar todos los días en su presencia. Tenemos que estar allí buscando su rostro. Pedro le está hablando. Pedro, que está ahora dándole la mano a este hombre, es otro Pedro. Físicamente tal vez el mismo, pero por dentro
Es un hombre totalmente diferente. Está viviendo algo que no había vivido antes. Ya no es el Pedro que se dormía mientras el Señor oraba. Ya no era el Pedro que lo negaba mientras él era crucificado. Ya no era el Pedro que estaba maldiciendo, escondiéndose, camuflándose entre la gente para no ser también agarrado y torturado como su maestro. Este hombre era totalmente diferente. Y entonces, en medio de ese momento, dice la Escritura que cuando el cojo está recibiendo la mano de Pedro y la multitud estaba ingresando, ay, diga conmigo, multitud. A las multitudes, a la gente, sí que le gusta ser novelera. A nosotros, lo que algo ocurre, algo así, algo extraño, nos llama la atención y ahí nos quedamos. No es sino que usted se pare en una esquina de Ureña, quédese mirando hacia arriba 2 minutos, 3 minutos, un rato mirando, y al cabo de ese tiempo usted arma de una persona caminando. Los disimulados miran para arriba y siguen, pero el novelero mira y se queda. Oiga, ¿qué pasó? ¿Alguien se va a matar? ¿Alguien se va a tirar? ¿Qué pasó? No, nada, es que me vino la sangre por la nariz. A la gente le gusta lo novelero. Ahora, pasó esto en Cali, en la iglesia que yo me congregaba. Iba un hermano de nosotros, no era pastor, no era líder, no era ninguno de esos hombres de altar, un hombre de la iglesia. Iba por la calle Quinta. ¿Alguien conoce Cali? La sucursal del cielo le llaman. Uy. Iba por la calle Quinta, cerca del hospital universitario. Estaba haciendo el semáforo y el Señor le habla y le dice: aorilla tu carro y ora por ese hombre que está en la, ahí estaba postrado en la calle. Y entonces, mientras cambiaba el semáforo, dijo: no, yo quiero ir a orillar el carro. ¿Cómo le ocurre? Como es caleño, él dice: ¿cómo va a hacer eso, Señor? Ve, ¿oís? Resulta que el Señor le habló otra vez y le dijo: aorilla el carro y páralo. Y él no hizo caso. Cambió el semáforo, arrancó, y cuando arrancó iba a donde estaba al frente ese señor y ¡pum!, se le apagó el carro. ¿Qué le tocó? Y en plena Quinta la gente pitando, porque la gente es novelera. Entonces el hombre a orilla el carro y el Señor le dice: ora por él. Y entonces dijo: bueno, está bien. Cuando comienza a orar le dice: mire, Señor, yo no sé si usted cree o no cree, pero yo quiero orar por usted. ¿Puedo? Y ese hombre tenía un vendaje en la mano, lo tiene en medio de sus piernas y hace. Entonces este hombre, nuestro hermano, comienza a orar: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por este hombre, lo conozco, no sé qué es lo que está. Empieza a orar por él. Cuando está en medio de la oración, ese hombre empieza a decir: ay, ay, ah, ah, y empieza a gritar. Y cuando empieza a gritar, los que iban caminando por ahí, la gente es que, la gente para y: oiga, ¿qué le está haciendo el muchacho? ¿Qué le está haciendo? La gente para ahí y el hombre empieza a gritar: ¡ah! ¡Ah! Y cuando llega y se quita el vendaje del dolor y el desespero, ya tiene una cantidad de personas. Ese hombre dice: no puede ser, no puede ser. Y entonces el hermano que está orando dice: ¿qué no puede ser? ¿Qué me hizo? Nada, solo oré por usted, ¿qué le pasó? Digo: no, lo que pasa es que esos 3 dedos me los acababan de amputar aquí en el hospital y ahora los tengo otra vez. Se van los dos a donde los médicos, y ahora los médicos son los que están diciendo: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo que le estoy hablando de lo que pasó con Pedro es algo que nos tiene que suceder a cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? La multitud está viendo la gritería, están viendo al cojo que se comienza a levantar. La gente empieza a ver un milagro, la gente empieza a asombrarse, la gente empieza a aplaudir, la gente empieza a cantar, la gente empieza a adorar. Y en la fiesta comienza en el templo, en la puerta del templo, afuera del templo, la gente comienza a decir: Cristo es real, Dios es bueno, Dios es maravilloso, su palabra es verdadera,
para el humano imposible. Dios es sanador, Dios restaura. La gente empieza a cantar, la gente aplaude, la gente danza, la gente levanta su grito de júbilo, porque sabe que hay alabanza en medio de un pueblo, de un Dios todopoderoso que se mueve con poder. Cuanto decimos amén. Ah, yo si fuera usted, yo me hubiera puesto de pie y yo hubiera cantado y yo hubiera saltado, yo me hubiera puesto de pie y hubiera alabado al Señor, porque el Rey que tenemos en ese lugar es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que no conoce los imposibles, es un pueblo que alaba y bendice al Rey de Reyes. ¿Cuánto decimos amén? Ahora esto se pone bueno. Dígale a su hermano que está a su lado, esto se pone bueno. Porque cuando el hombre alaba al Señor, entonces comienza a ver la obra de la creación. Ese hombre que por mucho tiempo había estado en medio de la puerta, está como esa gente. Sabía que la gente que está en medio de la puerta ni entra ni deja salir. Hay muchos que saben mucha teología. Tengo magíster en teología. Eso que predican de los milagros, eso no es de Dios. Eso en el tiempo bíblico ya no. Hay gente que critica. Mire, yo no sé cómo una vaca negra come pasto verde pero da leche blanca. No sé cómo funciona eso, pero que ocurre, ocurre. No me pregunte qué pasa en el ADN de la gente, no me pregunte qué pasa en los tejidos. No conozco mucho de esto, pero sé que el Cristo que cantamos y alabamos en este lugar es un Dios real. Cuando dicen amén, el cojo se levanta, comienza la fiesta, comienza la alegría fuera del templo. El culto comenzó afuera y dentro del templo. Yo me imagino al sacerdote de ese lugar diciendo: son las 9:10, 9:15, 9:30, 9:30, 40. ¿Qué pasó con la gente? ¿Por qué no llega la gente al culto? Estamos que nos oramos. El templo solo, pero en la calle. Diga conmigo: en la calle. Mire, yo creo que lo mejor que vamos a ver nosotros no va a ser dentro del templo, sino también en las calles. Vamos a hacer cultos afuera. Cuando hay un pueblo que sabe tener lo que Dios le ha dado a la iglesia, entonces la gente alabará al Señor. Este hombre comienza a preguntar: oiga, diácono, hágame un favor, vaya, averigüe qué es lo que pasa. Yo estoy escuchando como un estruendo de muchas aguas. No, no, como que no está, me equivoqué de lugar. Yo pensé que en este lugar había hombres y mujeres que levantaban estruendo de muchas aguas, gritos de júbilo y de victoria. La gente afuera va a decir: ¿por qué allá en el centro cristiano gritan tanto? ¿Por qué es que hacen tanta bulla? Dios no es sordo. Sí, Dios no es sordo, pero los que están afuera, esos sordos van a escuchar que aquí hay hombres y mujeres que estamos llenos del poder, de la gloria, de la unción, del poder de nuestro Dios. ¿Cuánto decimos amén? Que aquí le alabamos, que aquí le adoramos, que aquí le cantamos, que aquí le exaltamos, que aquí sabemos cómo alabar al Rey. Que si se callan unos, nosotros levantamos la voz. Dígale a su hermano que está a su lado: yo no voy a dejar. Pero mírele a los ojos, por favor. Dígale: yo no voy a dejar que las piedras hablen y alaben al Señor. Yo mismo voy a alabar al Rey. Yo mismo voy a cantar. Yo mismo voy a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Aleluya. Yo mismo. Ahora comienza Pedro a declarar. El hombre religioso que está ahí al frente del templo dice: ¿qué es lo que está pasando allá? Yo necesito saber qué es lo que ocurrió. Llégale el diácono con las informes, con el informe, diciéndole: oiga, señor sacerdote, ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Se acuerda del cojo que lleva tantos años ahí que nosotros no le hemos podido sacar? Ese que le hemos dicho váyase porque nos daña la fachada de la puerta hermosa. Ese cojo ya no es cojo. Ahora salta, ahora canta, ahora adora, ahora está de pie. ¿Qué es lo que ocurrió? Llámeme. Dice: no, pues a ellos, hombres, ¿se acuerda de esos dos que caminaban con el tal Jesús? Sí, ellos venían para orar aquí y ellos manifestaron algo. Entonces ese hombre lo manda a llamar: venga para acá, señor Pedro, venga para acá, Juan, ¿qué es lo que pasó? Ah, ¿usted quiere saber qué es lo que pasó?
Pues quiero contarle que el Cristo al cual ustedes crucificaron, ay, este hombre dice, sí, lo crucificamos, ¿y qué? Pues ese Cristo que nosotros resucitamos, cuando este hombre puso su fe en ese hombre, este hombre dice, ¿cómo así? Eso es herejía, eso es blasfemia. ¿Cómo va a poner su fe en un hombre muerto? Pedro le dice, no, Señor, eso es lo que tú crees. Tú crees que ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Él está vivo. Él es ayer, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es real. Mi amigo, mi amiga, lo que Pedro recibió, lo recibió en una noche cuando estaban orando, buscando el rostro del Señor en el aposento alto. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Alábele con toda su fuerza, alábele con toda su alma. Oh, alábele el Espíritu de Dios. Aquel Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, aquel Espíritu que llenó al hombre con el Espíritu de vida, ahora está dispuesto para tantos necesitados que están afuera. Quiero decirle, ¿usted quiere tener la llave que Pedro también recibió? No, como que el amén todavía es muy bajo. Yo quiero predicarle, usted quiere recibir esa llave que abre lo sobrenatural de Dios para ver la gloria del Rey. Déjeme decirle algo. Oh. ¿Cuántos aquí tenemos un Dios sobrenatural? Si usted tiene un Dios sobrenatural, usted y yo fuimos llamados para vivir cosas sobrenaturales, porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios sobrenatural. Cuando dicen amén, quiero aclararle, si alguien en esta tierra tiene un Dios sobrenatural pero no vive cosas sobrenaturales, es un religioso más que hay en la tierra. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que aquí hay gente que ha nacido de nuevo, que entiende que lo mejor de Dios está por venir. Y entonces la iglesia canta y adora, porque sabe que Dios es real. Dígale a su hermano que está a su lado, Cristo es real. Dígale, Cristo es real. Dígalo, Cristo es real. Oh, santo Dios. Yo quisiera que si hay personas que vinieron por primera vez, el ambiente está preparado para alabar al Rey. ¿Cuántos sienten esto en su espíritu? ¿Cuántos están que se cantan? ¿Cuántos están que saltan? Pero quiero decirle, hay personas que vinieron por primera vez a este lugar y que saben que de pronto en su vida no ha acontecido lo que debería ocurrir. Cosas buenas, cosas maravillosas. Y están luchando, están tropezando. Intentan hacer algo, pero algo ocurre y no le deja avanzar. Si hay alguien en esta noche que vino por primera vez aquí, yo quiero pedirle que levante su mano por un momento. Aquella persona que vino por primera vez y que sabe que aquí en este lugar estamos hablando no de una religión, sino de alguien que puede transformar su caminar y su vida en bendición. Si usted quiere recibir lo que Dios tiene para su vida, yo le quiero invitar, usted que vino por primera vez y que está con su mano levantada, venga acá adelante, por favor. Venga, que yo quiero orar por ustedes. Yo sé que uno dice, ay, qué pena, ay, cómo me van a llamar allá, yo no. Pero quiero decirle, lo mejor de Dios va a comenzar a acontecer en sus vidas. Lo mejor de Dios, lo que nos ha ocurrido a nosotros, va a acontecer. ¿Hay alguien más que viene a este lugar? ¿Hay alguien que por primera vez viene a este lugar y dice, ay, yo no pensé que eso de ser cristiano era tan bueno? Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Qué bueno conocerle. Dios te bendiga. Allá viene otro joven también. ¿Alguien más viene por primera vez? Vamos a orar por ustedes. Dios te bendiga. Qué bueno es Dios. ¿Alguien más viene por primera vez a este lugar y dice, yo necesito que Dios haga algo en mi corazón? ¿Ya todos somos del templo? ¿Todos los que estamos aquí somos del templo? No estoy hablando del centro cristiano, estoy hablando del templo del Espíritu de Dios. Quiero invitarle, mientras la música suena muy suave, vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor por ellos. ¿Se acuerda ese día cuando usted por primera vez oramos o alguien oró por usted? ¿Se acuerda?
Pregunto, ¿le cambió su vida? ¿Para bien o para mal? Eso es lo que queremos decirles. Van a venir problemas, sí, pero no estamos solos. Dios está.